Pues seguimos aquí en Chignahuapan y nos encontramos con Lalo. Es el mero mero de esta tienda de dulces que se ve todo súper rico. Cuéntanos cuáles son. Es un producto mexicano y en especial de Chignahuapan. Sí, claro, buenas tardes. Pues aquí tenemos lo que es el jamoncillo, el típico tradicional de aquí de Chignahuapan. Todo lo que es charola de leche, tamarindo, todo lo que es en la crema, la conserva, todo esto lo fabricamos nosotros orgullosamente de chignahuapenses. Nos dedicamos especialmente, es el jamoncillo, es el típico de aquí de la región de Chignahuapan. ¿Es dulce, amargo? Es dulce de pepita de calabaza natural, 100% pepita de calabaza. ¿Eso es de aquí, sí, de la producción? ¿No es eso? Lo fabricamos, ya tiene aproximadamente 30 años trabajando con el jamoncillo de pepita de calabaza. Oye, se ve buenísimo, qué rico. Oye, a ver, nos platicaron que tenías novio, güey. ¿Cómo está eso? ¿Y aquí niñas tan bonitas? No, no, claro que no. Muchas gracias. Pues mira, no se preocupen, aún así pueden venir. Es verdad, estamos molestando. Algo más que hay aquí, rico. Gracias. Porque todo este tipo de cosas. estamos jugando. No, pues todo se ve delicioso y muchas gracias. Entonces nos decías, ¿es este? Sí, es el jamoncillo típico de aquí de la región de Chignahuapan. Lo que más fabricamos, nuestra especialidad es la crema. Es lo que nosotros nos dedicamos a hacer. Los vinitos y la conserva es lo que nosotros fabricamos personalmente. Qué rico se ve todo. Aparte, felicidades porque lo tienen todo como perfectamente ordenado. Yo no podría. También elaboramos lo que es la palanqueta. Ay, esa sí la conocemos todos, ¿no? Miren. Es 100% de calidad, es cacahuate de primera. Este es amaranto con pepita y cacahuate, lo fabricamos nosotros también. Oye, pues qué bien, y son puros dulces completamente mexicanos. 100% mexicanos, muy ricos y muy sabrosos. Pero también aquí nos están dando otra cosa. El chiltepín. Lo viene elaborado con aceite de olivo. ¿Pero esto es dulce? No, este es bastante picoso. Es muy muy picoso. Este lo puedes comer con un huevito, con carnes asadas. Es muy rico también. Esa parte es muy picoso, pero es muy muy sabroso. Sí, la verdad se ve bueno. También ¿qué más tenemos? Este es natural. Este es chiltepín natural, puro chiltepín. O sea, es el mismo, nada más que este. Ajá. Está elaborado y este no. Ajá. También el tamarindo, mira. Este es el que nosotros nos dedicamos a hacer de cuchara. Es muy sabroso. Ese viene con pulpa y es sabor picante, es chile. Chico. Sí. Oye, pues tienen todo. Mira, si la cámara puede panear, porfa, tantito. Mira nada más, tenemos todo aquí, todo, literal todo. Y no me digan que no se les antojó un poquito de todo. Pues muchísimas gracias, mi Lalo. Sí, a sus órdenes, bienvenidos a Chignahuapan. Esperamos verlos muy pronto y qué bueno que nos visiten por acá. Muchas gracias. ¿Ya agarraron algo todos? Sí. ¡Corran!